Hola, saludos a todos nuestros espectadores de parte de Paco González y Manolo Lama. Hoy tenemos un partido de la Barclays Premier League. Nos espera un encuentro del Norwich City y como rival tendrá a Aston Villa. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco. No es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto. Pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pite el final. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. La formación elegida por el míster es un 4-3-3 con dos hombres pegaditos a las bandas. Ahí tienen la alineación del equipo visitante. Van a jugar con un 4-4-2 con rombo en el medio y con el media punta intentando enganchar con los delanteros. Vamos, vamos, que empiece ya el partido. Estoy deseándolo yo, imagino que todos ustedes. Recuperan la posesión en el centro del campo. Tenemos otro orsay justito, me parece, Ruiz. Y estaba adelantado por muy poco, pero aún así no tenía ninguna ocasión de marcar gol en esta jugada. Bien pitado, querido. Atención, ocasión clara para marcar. ¡Gol, gol, 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 gol! El meta no logra evitar el gol pese a tocarla. El primer disparo que ha cogido puerta y ha acabado en el fondo de las mallas. Allá vamos, 1-0 de momento. Garner. ¿Cómo ha cortado la jugada? Chuta fuerte. Despeje de la defensa. Ha tenido que devolvérsela a su portero. Se escapa del defensa. Se hace con el balón en la zaga. Ay, Paco, cuando juegas con el viento a favor, todo es mucho más sencillo, ¿eh? Muchísimo más. Todo se ofrece, las piernas pesan menos, los rivales te tienen más respeto. Ganar no cansa. Buen ritmo y buen juego de pase. Menudo centro. El árbitro interrumpe la jugada por fuera de juego. Martín. Eso, señores y señores, es penalti. El árbitro no lo ha dudado. El árbitro ha señalado el punto de penalti y ha decidido mostrar la cartulina amarilla. Podría haber sido de otro color, así que pueden darse por satisfechos. Se fue al suelo demasiado rápido y se llevó al jugador por delante. No sé si hubo intención de jugar el balón o no, pero la falta es muy clara. ¡Gol, gol, 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 gol! Y marca desde los 11 metros. Muy bien, cumplió su deber, marcando de penalti. Ha salido de esta con buena nota. No todos los penaltis acaban en gol.
Multiplican por dos su ventaja con este 2-0. Garner. Carles Gil. Pelota tocadita para el hombre que se ofrecía. Y tira. ¡Gol, gol, 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 gol! Va al área. ¡Ojo! ¡Qué bien ha interceptado la pelota, Paco! ¡Es córner! ¡Sin contemplaciones! ¡Busca la portería! ¡El balón blandito llega hasta las manos del meta! Antonio, tres minutos de tiempo añadido. Sí, tres, Manolo, parece que lo estabas adivinando. Tres como los tres mosqueteros. El balón acaba en las manos del portero. Mulumbu. Atención, que la tiene ahí. ¡Gol, gol, 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 gol! Pega en la madera y gol, gol, gol. Podría ir a cualquier parte. Y mira, ahí va dentro. Desde aquí me parecía que iba fuera. A ti también, Paco. Así es, Manolo. Estos balones nunca sabes cómo van a salir rechazados. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Se saca de centro, ya saben. 3-1 es el resultado. Bueno, pues llegamos al descanso. Se pone en marcha los segundos 45 minutos. Ahí ha habido una pequeña tarascada, podría sacar tarjeta. Paco, me ha encantado la primera parte de este tío. Buenos primeros 45 minutos, no hay duda, con un gol y contribuyendo a la victoria del equipo. Corta el pase casi sin despeinarse. Carles Gil. Garner. Falta que pita el árbitro. El Trencilla no lo ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla. Mulumbu. Busca portería. ¡Qué maravilla! ¡Gol, gol, 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 gol! El portero casi la para. La diferencia entre ambos equipos es casi insalvable. ...4-1 la ventaja, les está muy cómoda por el momento. Y el balón cambia de manos. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. Su centro sale hacia el área. Sí, sí, sí.
se sacará de córner. Un cambio anunciado y se oía el run run como la canción por el estadio cada vez que tocaba el balón. No quiero echar más leña al fuego, Manolo, pero si no mejora mucho, dudo que lo volvamos a ver jugar próximamente. Jerón. Directo a puerta. Que tiene con comodidad. Coloca el balón al lado del banderín. Acaba con el peligro momentáneo mandando la pelota muy lejos. ¡Qué bien golpea la pelota! Está claro que van ganando, pero si siguen desperdiciando ocasiones como esta, cuidadito que lo pueden acabar pagando. Se respira felicidad en la grada, si parece que está justificada, ¿no, Paco? Tienen el triunfo casi en la mano, Manolo, así que me parece normal que estén tan alegres. Oportunidad excelente para sacar un centro. Mulumbu. Oportunidad, chuta puerta. Gol, 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 gol. Ojo que lleva dos, pero seguro que quiere tres. ¿Qué más quieren? 5-1 en el marcador. Hablemos del Aston Villa, Paco. ¿Qué le toca después de este choque? Manolo se enfrentará al Stoke City en su siguiente encuentro de la FA Cup. Me parece un encuentro muy igualado. El equipo que quiera la victoria va a tener que emplearse a fondo. Esta sustitución nos da la oportunidad de ver el gol otra vez, Paco. Mulumbu. Intentan recuperar el balón. Garner. Allí. Hizo central, pero la defensa termina haciéndose con la posesión. Mulumbu. Menudo centro. Atención. Gol, 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 gol. Le dan el cuerpo y va para adentro. Después de estos dos goles no me extrañaría que el otro equipo le ponga dos hombres encima. No es que les hiciera falta, pero tampoco te vas a privar de marcar si te lo ponen a huevo, ¿no? Bueno, estamos llegando ya a la final del partido y uno de los equipos ve que dista mucho el marcador del contrario. Y el árbitro se... Un partido de...